Y con mi nene no pateo dos pelotas. No pateo. Vamos a jugar al básquet, me voy a jugar al básquet y no quiero jugar al fútbol con él. No, porque juega muy bien. Claro. Y falta que este me haga un caño o algo después. Lo revole a cualquier no, lado. No, no, para cómo él pasa. Es muy divertido, mi nene. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 8 ahora, Marto. ¿Juega en algún club? No, no juega. Todos los lugares donde le he llevado a entrenamiento. ¿Por qué no se va a jugar? Claro. ¿Por qué no se va a jugar? Y juega al básquet, juega bien. Ese también es mérito de Andrés. ¿Y por qué no lo llevas? Porque quiero que estudie mucho. Es muy capaz, muy inteligente y creo que va a tener posibilidad de hacerlo. Es muy chiquito. Él ya quiere jugar en la LIFI ahora. Le digo, bueno, cuando te toque, papá vos ves y si... ¿Sabes qué? Decía algo que lo he escuchado en muchas personas. Y, puede ser las dos cosas, no, obvio. Y lo que rozamos, ni llegamos a ser profesionales, pero lo que rozamos también lo escucho, de que muchos tomamos esa decisión de decir, si querés hacerlo, pero no, no te quiero llevar al pero club. Es una porque, presión. ¿Por qué lo digo? Porque muchos lo que empezamos nosotros de chiquito. Y yo digo nosotros porque yo empecé a los 10, Dani sí, a sí. los 9, Dani creo que empezó a la misma edad, igual a los 6. Sí. Ha sufrido, no sé si sufrido, pero ha entrenado tanto que por ahí decís, no, esto no estaba bueno. Si nosotros hubiéramos empezado a los 14, no 15, hubiéramos explotado, o sea, de no otra forma. Yo creo que. Hay jugadores que, no sé, Jardinero Cruz estaba cortando el pase y dijeron que jugó ahí y jugó en primera. Ni hablar Riboneto que con 26, que con 26 empezó en primera. Yo pienso que más allá de... Yo sé cuántos compañeros tuve que eran 10.000 meses mejor que yo. Por ejemplo, el hermano de él. Y no jugó. Y hasta a mí me dio bronca que no haya jugado él. ¿Me entendés? Jugaba él, jugaba yo. Y hasta a mí, mi papá dice, ¿cómo no va a jugar Roby al fútbol? Le decía... Todo creo que dijimos. ¿Me entendés? Y no era, o sea, vos, No, claro, no, no. Era el otro, era el bueno. Era el bueno. El saque y el otro hacía goles. Mil jugadores, mil compañeros pasaron. Y el acompañamiento de la familia es fundamental. Pero el acompañamiento como lo tuve yo, como te lo enseña cuando vas a estudiar el curso técnico, que sea algo para divertirse. Yo la mayoría que veo quiere que el pibe, que se van a salvar con el hijo. No, no sé. Claro, capaz que el pibe empieza a los 12, 13 años. Claro, son un poquito más grandes. Porque aparte el entrenamiento anterior a toda esa etapa. Era correr. Y, pero no sirve. Corríamos. Pero anda, mucho por el parque. Sí. Pasá por el parque hoy. Por eso, pero... Bueno, yo volví al parque en junio. Ahora, después de mucho tiempo, subí al Dante y me acordaba cada paso. Claro, los pillo yo ahí a mis compañeros que... 35. Claro, sí, me crié ahí. Claro. Me crié ahí subiendo, claro. La subida del Dante, me crié ahí. Pero aparte, a ver, no es en desmedro de lo que sucede, porque a ver, hoy hay novena de AFA. Hoy jugaron la novena sí. de AFA, claro, y la novena sí, de AFA sí. tienen 12 años. Pero yo digo, ningún chico de 12 años está marcando lo que va a ser su futuro. Claro, porque, otra cosa en la cabeza. Porque aparte físicamente, o sea, lo arrancas muy rápido. Si vos no te entrenas hasta los 14, de 14 para 16, vas a encontrar los estados físicos. Sí, igualmente, o sea, si tenés la calidad. Pasa más por lo que decía él de me voy a salvar con el hijo, de la presión que se le mete. No, no son todos así, porque también los chicos quieren. No, todos, pero yo he visto partidos si en Buenos Aires. No, en Buenos Aires, en Buenos Aires y juegan como futsal, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero son 4 contra 4, 5 contra 5 en una cancha de mosaico. Es divino el deporte. Claro. Es divino el deporte. Pero tenía 200 chabones así gritando en el hijo. Es más, ahora salió una ley que hicieron, que ahora como lo agarró la AFA, todo, como se acomodó un poco más. El árbitro puede expulsar al padre y no claro. puede dejarse por cuánto tiempo. Y mira lo que llegamos, claro. porque va a estar jugando tu hijo. Está bien, cuando va subiendo las edades, se va achicando la ganancia en realidad, porque después, claro, tiene 10 años, no van 6 a ver un pibe. Va solo el pibe a jugar. Obvio. Entonces ahí pasan a la cancha grande. No deja de ser. Algo económico en muchas cosas, uh-huh. pero a lo que se va al fin del deporte, que es lo que creo que mi familia buscó conmigo, que lo veamos de la forma de la diversión, y bueno, si llegás, mejor, claro, si no, no claro. importa. Sí, creo que también en el caso tuyo habría que hablar con tu viejo y con tu vieja, sí, pero creo que te mandaron directamente para que no estuvieran en tu para casa. Para que no estén en casa. Nosotros, o sea, a mí me pasa eso con mis chicos, que tranquilo que pase eso. O sea, anda a entrenar y correr. Pero lo mandás a entrenar y correr y después no decís... Entrené, correr, pero desgastate. Claro. A mí me hacían lo mismo. A Pablo le hacían. Mandaron a la puerta al torneo y no lo querían mandar de vuelta. Sí. De quédate allá. A ver, salvo Belgrano, Talleres, Instituto, a todos los que nos mandan a los clubes, a los anteriores, ajá. hay que pensarlo por ese lado, que nuestros viejos quieren que desgastemos energía, porque la verdad. Yo creo que sí, puede ser. Mis viejos laburaron los dos, todo el día. Creo que entre los dos, laburaron 30 horas. Entre los dos. Y nosotros éramos tres. Claro. Y los dos, eran dos botines, dos zapatillas, y nosotros queríamos jugar al básquet. Entonces nosotros jugamos al básquet, al fútbol.
Y en el verano íbamos a básquet, a fútbol y a natación. Y después fuimos a karate, duramos dos días. Porque uno me tiró el pelo y yo no, me olvidé de karate, me transformé. Todos los pasos de chico, no sé cómo se dice. A 220, sí. Claro. Karate entonces, a chico 220. Sí. Bueno, en karate volvemos poco. Claro. Entonces, llegó un momento, no me acuerdo en qué edad era, no sé si fue a los 10, 11 años, 12, no me acuerdo, que nosotros jugamos en junior y jugamos en Racing al básquet. Y nosotros teníamos de profe en el Nores a Megardo Ligorria. En primer año fue. En primer año, teníamos 13 años. Megardo Ligorria, Atena. Sí, sí, sí. Dice, yo quiero que ustedes vayan a jugar básquet a Atena. Nosotros, papi. Megardo dijo que podemos ir a jugar a Atena. Y mi viejo dijo, chico, se deciden por el fútbol o se deciden por el básquet. Claro, no se puede todo en esta vida. Y no dudamos. Hicimos los dos así, nada, está bien, vamos por el fútbol. Porque era todo el doble, ya era el doble de esfuerzo. Es más, la que... Yo no conozco. Mi viejo y un par de los padres de los compañeros nuestros cuando éramos chicos, que tu papá te lleve a todas las canchas, el día que sea, a la hora que sea, si llueve cae piedra, si el partido está suspendido, te lleva igual. No es normal. Los entrenamientos, mi viejo, no, entrenamos acá en el batallón. En el 141, ahí en el Richeri. Claro, y no hay entrenamiento que no se esté entrenando y hacías así y iba el taxi para allá. ¿Pero era por acompañarlos, pues sabía que les gustaba o era porque él quería que ustedes lleguen? No, para acompañarnos. Porque esa es la diferencia, el calor que pueden mandar. Mi viejo se iba, hasta el día de hoy lo hace. Yo, porque mi papá es mi ídolo. 7 de la mañana, 9 de la noche, vuelve en taxi. Claro. O sea, después de las 9 de la mañana éramos todo de él o él nuestro y todos los fines de semana éramos de mi viejo. O sea, mi viejo estaba todo el tiempo con nosotros, también cuando dejaba de laburar. Y mi viejo era el, o sea, como que él disfrutaba más ese acompañamiento hacia nosotros, de llevarnos a jugar al fútbol, que después lo que nosotros lográramos. Pero era recreativo, era como van a hacer deporte, o sea, después llegaron fue como un premio. Y él siempre también se dio cuenta que nosotros nos esforzábamos, porque después, ¿sabes lo que era después de venir a entrenar junior a las 7 de la tarde? Y que tu vieja te haga así las hojas del colegio, y te agarran que este ojo tiene que pasar 3 hojas. Y ustedes tenían la suerte de que iban a Nores, que el Nores de última media jornada, anda doble colegio. Claro, como me pasó. Como va mi nene ahora. Claro, como pasó mucho y como sucede hoy. Sí. Lo que pasa es que también, digo en esto de que decimos de que por ahí los papás que quieren ganar, también nos pasa a los que jugamos al fútbol, que en esa edad querés ganar. O sea, es muy difícil entender de que no, solamente recreativo. No, ganar vas a querer ganar, pero el tema después de la contención familiar de que no tengan que creer que son Messi, que si no ganas está mal y que yo me voy a salvar con vos. Entender que nunca vas a llegar. Claro. Y entender que nunca vas a... O sea, a ver, hay, vos en eso tiene el acompañamiento familiar. O sea, a mí me tocó, si lo puedo decir en primera persona, que mi viejo de toda mi vida me dijo... Bueno, o sea, es difícil que llegues, ¿entendés? Cuando empecé a tener 14, 15, 16 años, sí, que te das cuenta que no vas a llegar, porque te das cuenta, güey. Tenía una visión bárbara del país. No, bueno, te dedicaste al periodismo para tener. Es la realidad, ¿por qué? Porque vos estudias, porque haces esto, porque haces lo otro. Sí. O sea, tenés hoy el corte de que te dejé el colegio, o sea, andá a un colegio de mediodía y dedícate al fútbol. Porque, y uno también toma decisiones. Vos como chico terminás reventado.